La policía apresó durante el fin de semana un total de 38 personas por la comisión de diferentes hechos delictivos. Ocupó un vehículo, dos motocicletas, cuatro armas de fuego y decomisó 252 gramos de diferentes tipos de drogas. Además, ocupó 116 bocinas en 83 cajones, los cuales fueron ocupadas mediante llamada telefónica antirruido, personas que diferentes sectores que llamaban a antirruido con la molestia de esta bocina. De igual forma, la policía informa que investiga en torno a un hecho que ocurrió anoche en el sector Los Cibolitos, donde una persona perdió la vida por impacto de bala. Se trata de José Antonio Rodríguez, 53 años, quien falleció por herida de arma de fuego en un incidente que se originó en la calle 11 del primer sector. La policía se presentó al lugar atendiendo llamadas telefónicas de ciudadanos del sector, donde indicaba que un individuo armado con un cuchillo trataba de agredir a otro. En esa circunstancia llegó una patrulla policial al lugar, donde cuando se presentaron al lugar detuvieron a esta persona. Residente del lugar trataron de impedir que la policía arrestara a este sujeto, donde se originó un incidente donde fueron agredidos los agentes policiales a pedrada, botellazo y disparo, y en esta circunstancia resultó este señor con herida que le causó la muerte. A esta agresión la policía respondió a la agresión y se investiga la circunstancia donde este señor perdió la vida.